I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Quiero darle algunos tips y cosas que las cuales que utilizo, como quiero hablarles sobre los spinning reels que utilizo yo. También quería llevarlos a lo que es el hueco de los cuernos. Muchos amistades mías, incluso, que le digo que vivo mucho offshore, ellos me dicen, cuando les digo que salgo de aquí de Cardinal Park, ellos me dicen, oh, tú has ido alguna vez al hueco de los cubanos, como al hueco de los cubanos. Ellos no son, nada más es como un lugar famoso aquí en lo que es offshore, en la parte de Miami. Y quiero llevarlos a ustedes para allá, quiero enseñarles todo, dónde está localizado, cómo luce. So, quiero hacerles un video un poco instructivo hoy. Y nada, buscar lo que es la picada, a ver qué nos depara el día para hoy. Miren qué día más precioso aquí en Key Biscayne, que mi gente. No tenemos olas, esto está espectacular, tenemos buena brisa. Ahora lo que tenemos que hacernos las preguntas de siempre, de todos los días. ¿Cuáles son? La siguiente: ¿para dónde está el viento? ¿Para dónde está la corriente? ¿Para dónde está la ola? ¿Para dónde nos va a estar haciendo el drift el barco? Todas estas preguntas son preguntas que nos hacemos todos los pescadores que venimos aquí afuera a lo que es offshore, porque el tiempo va cambiando constantemente. So, constantemente puedes ir en una dirección el barco. Entonces, lo primero que hacemos es pararnos quietos. Estamos literalmente parados esperando a ver dónde nos va a llevar la corriente, qué ruta va a ser la corriente acá, y dependiendo de la ruta que tenga, entonces yo me posiciono antes del lugar donde quiero pasar, y ahí tiro mi drift anchor, tiro mi carnada para el agua y espero pasar tranquilamente por arriba de ese pesquero esperando obtener alguna captura. So, nada, mi gente, sigan conectados. Que ahora es que comienza lo bueno. Ok, nada más, mi gente. That's what I'm talking about. Miren eso, mi gente. Miren eso, mi gente. Como siempre le digo, no hay nada mejor que esto. Miren esto, mi gente. Miren esto. No hay nada mejor que esto, mi gente. No hay nada mejor que esto, mi gente. Oh. Espectacular, mi gente. No hay nada mejor que esto. Créanme. Ah, vamos a barrer el lío. Miren esto, mi gente. That's what I'm talking about, mi gente. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, mi gente. Por la corrida, eventualmente se ve que es grande. Zona. Como siempre le digo, mi gente, carnada viva, bien temprano en la mañana, una línea arriba, esta línea es la que tenía arriba, estas están a fondo, siempre vas a coger algo arriba, es más tempranito, porque es cuando están los, como le digo yo, los depredadores arriba. Ustedes alejan bien ese para allá y olvídate que no falla, mi gente. That's what I'm talking about. Vamos para allá. Vamos para allá, mi gente. Están dando para arriba, vamos para adelante. Lo tenemos bien lejito. Vamos a ir trayéndolo para acá, ven. Ya vamos a ir trayéndolo para acá, ven. Vamos para allá. Vamos para allá, mi gente. Aquí el hotel estamos llegando de cerquitica aquí ya. Aquí lo estamos viendo bien cerquitica aquí ya, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que
Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver. Oh, buena. Me parece que es un Amberjack, mi gente. Me parece que es un Amberjack. Vamos a ver. Sí, ahora loco. Sí, ahora loco, tranquila. Vamos a cansarlo primero. Míralo ahí, mi gente. Ahí tenemos color. Ahí tenemos color, mi gente. Vamos allá, mi gente. Oh, wow. ¿Qué kingfish, mi gente? No. Cásame el gancho, cásame el gancho. No, no, no es una picúa. Wow. ¿Qué kingfish, mi gente? Increíble. Miren eso, mi gente. Vean eso, mi gente. ¿Qué kingfish? Oh, my God. Lo soltó, brother. Míralo ahí. Wow. VMC Circle Hook. Miren para esto cómo va partido ese anzuelo, mi gente. Miren ese anzuelo cómo está partido. Increíble. Primera vez que veo que se parte un anzuelo así. Miren eso. Oh my God, bro. Quería enseñarles la vara que utilizo realmente para lo que es el spinning reel mío, como yo lo hago. Esta vara que tienen aquí es una 7500 Spin Feature. Es el combo completo de Spin Feature 7500. Esta cosita que está aquí, la voy a dejar todas las cosas que yo utilizo, se las voy a estar dejando en el link más abajo para que ustedes puedan comprarlo si les gusta y ven algo conveniente para ustedes. Esto que tengo aquí es como decir como el Bay Runner. Es para tener lo que es la línea suelta. ¿Qué pasa con esto? Apenas el pescado sale, esto se suelta y la línea queda completamente suelta. ¿Qué hace eso? El pescado apenas pique ahí, que se lleve la línea completa, vas a dar cuenta que el pescado no, que la línea, o sea, que la carnada no tiene resistencia, lo cual va a estar comiendo libremente. Tú en el momento que pasas tú cuentas aproximadamente sobre 3 segundos y lo único que tienes que hacer es cerrar y automáticamente en cuanto suba ya es fish on, porque va a estar enganchado en el circle hook. Entonces estas varas normalmente yo lo utilizo lo que es para el flat line, lo que es dejarlas arriba buscando kingfish, como si kingfish, mahi, tuna, todas estas cosas es lo que yo utilizo, como me vieron ahorita capturar con este tipo de vara. También esta vara yo no le pongo plomo para nada. Aquí lo que están viendo es una libra de, o sea, un braid line de 50 libras. Yo lo conecto a un monofilamento de 30 libras. Ahí le hago un bimini twist, que es mayormente el nudo que más se utiliza en aquí offshore, que es para a la absorción de lo que es el alón de pescado, que la línea no parte porque el monofilamento estira un poquitico. Y ya adelante le pongo 40 libras de lo que es fluorocarbono. Y mayormente, casi el 100% de las veces, utilizo de la punta 40 libras de alambre con un anzuelo circular. Eso es como yo utilizo este tipo de vara. ¿Por qué no lo uso plomo? Por dos motivos. Número uno, porque lo que le dije, me gusta pescar lo que es arriba. Vamos a suponer, ahora la pica está abajo, yo tengo los plomos que son como unas gotas, que tengo un nylon, o sea, que tienen una liga, yo la pongo aquí en la punta y lo bajo para abajo. Ahora, si de repente viene una manada de, vamos a decir, de una escuelita magi o tuna o todos estos pescados que normalmente pican arriba, si tú tienes el plomo conectado, o sea, oficialmente en la línea, eso te va a causar problemas. Porque cuando tienes el pescado vivo, ese plomo como pesa el fondo y no va, ese pescado, esa carnada que tú quieres que nade libremente, que nade natural, no va a estar natural porque tienes un plomo. Pero es lo que le digo, la ventaja de tenerlo así es que tú le puedes poner el plomo. Incluso cuando no lo tienes, tú se lo pones con una liga e incluso le puedes dar el largo del líder que tú quieras. No tienes que tener dos brazas. Tú puedes tirarlo a, yo quiero tener el líder bien largo y entonces, a donde tú lo quieres, lo único que tienes que hacer es coger y poner la liga. Ya. Ve poniendo la plomo, ve poniendo plomo. ¿Plomo dónde? Plomo no, voy poniendo carnada. Si Dios no sabe, si tú vas a caminar, vamos a caminar. Dame la vara. Venga. Ya.
Vean, mi gente, como les dije, mira, firma, ve. Mira, mi gente. Tira, ponle ahí, firma. Mira, mi gente. Vieron por qué yo tengo la sin plomo. Porque cuando tú ves estas cosas, tú no puedes perder la oportunidad de estar quitando el plomo. Tienes que automáticamente ir y pelear el pescado. Automáticamente. Miren cómo están los pescados brincando ahí. Miren qué locura. Qué locura, mi gente. Qué locura, mi gente. Vean qué locura. Estos son los momentos buenos que usted tiene que aprovechar. Usted no puede perder estos momentos. Cuando usted está así, siempre es bueno tener, no tener plomo en la línea. Siempre. Otra cosa que puedo hacer para que se mantengan bien pegados es liberar carnada. Usted libera carnada y así lo va a tener, mantener bien pegado a lo que es los pescados, a lo que es el barco. Eso es lo que usted quiere hacer aquí offshore. Es la mejor opción que puede ser. Créanme. Vamos para mi gente. Vean qué bestia, mi gente. Vean qué bestia. Estos momentos son los buenos. No se puede desaprovechar estos momentos. Vean cómo está la manada ahí. Vean esto. Miren cómo están aquellos. El mejor amigo pescador ahí lo tiene, mi gente. La sabe. Siempre lo digo. No pesque buscando barcos, donde estén los barcos. Vaya buscando las aves. Eso es lo que tiene que hacer. Buscar las aves. Ellos son los que lo van a llevar a ustedes con los peces. Con los peces. Vamos a buscar este que tengo aquí. Y enseguida vamos a por más. Mira. Mira cómo corre eso. Mira cómo corre esto. Mira, esto es bueno para esto. Mira cómo corre esto. Mira. Vean esto, mi gente. No hay nada mejor que esto, créanme. No hay nada mejor que esto. Vean esto, aquí les puedo decir que esto es buen animal. Miren esto. Cuando esto esté pasando, no se faje con la bestia. Déjala que camine sola. No se faje con la bestia. Déjalo que él haga lo que él quiera hacer. Vean eso, vean cómo está ese manada ahí. Wow. Este no se anda con juego, mi gente. Ahí está. Ahí, vamos para. Ahora se recoge. Usted recoge. Ahora es el momento de fajarlo. Ahora es el momento de fajarlo. Este no se anda con juego. Este no se anda con juego, mi gente. Sé que quieren saber lo que es. Todos queremos saberlo. Tranquilo. En este momento no te puedes desesperar. Tienes que dejarlo que él camine. Si tienes que liberar un poquitico aquí, para que no parta la línea, no importa, usted lo hace. Usted está offshore, usted está a profundidad. Lo que quiere decir es que en este momento incluso no tengo nada abajo que él pueda meterse y partir la línea. So, no hay por qué desesperarse. Lo único que hay que hacer es esperar. En el momento que él no está corriendo, es en el momento que tú tienes que aprovechar y ganar línea. Pero si él corre, usted déjelo. Si lo más bonito de la pesca es disfrutar este momento. Ni siquiera comete el pescado, disfrutar este momento. Es lo más bonito de la pesca. Disfrutar este momento. Y esto, mi gente, comodidad. Es lo que usted necesita. Una buena comodidad. Vamos para allá. A la pena, estamos tratando de sacarlo para volver a ir al nido ese que está ahí. Estas son las peleas de verdad que te definen.
Al momento los cazabarcos virearon. Eso es algo normal. Una de las razones por las cuales yo salgo hoy, por ejemplo, que es día miércoles, las razones por las que salgo día entre semana, es porque tampoco te encuentras tantos barcos. ¿Entiendes? Y usted no quiere pescar donde estén los más barcos. Usted quiere estar solo. Más oportunidad para usted de coger. Entonces nada. Todavía no llego el nylon. Increíble, miren esta vara, mi gente. Vamos a que camine un poquitico. Wow. No hay apuro. Ya. Miren este ya crabe, mi gente. Miren esta mano. Miren este ya crabe, mi gente. Miren este ya crabe, mi gente. Y bueno, nada, mi gente. Este es el famoso hueco de los cubanos. Como están viendo y verán aquí atrás de mí, verán la diferencia de estas aguas a aquellas aguas de allá. Que ven que tienen como un burbujeo. Eso es por eso que le dicen hueco a los cubanos. Fishon, mi gente. Fishon. Fishon. Ahí va. A ver. That's what I'm talking about. Hey. That's what I'm talking about. Ah, aquí tenemos fishon, mi gente. Mira que hay cámara ahí para acá, ¿eh? Mira que hay cámara para acá. Fijo. Dale. Vamos para atrás. Esto me huele a selfish. De esta manera está cambiando también. Mira clase de tiburón ese, mira. Mira qué clase de tiburón ese. Tenemos tiburón en casa, mi gente. Miren para esto. Miren qué clase de tiburón. Miren el tamaño de ese tiburón, mi gente. Wow. Tanto tiempo para que no nos coja. Vamos, nos coman. Oh, ahí tenemos tiburón, mira. Le va para arriba el tiburón. Le va para arriba. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Ando para abajo ahora. Aguanta aquí, ve recogiendo aquí. Ve recogiendo, dámelo para acá. Para acá. Buena tuna, mi gente. Buena tuna. Sube la guía. Va.
Buena tuna, mi gente. Wow. Wow. Perfecto. Vean qué clase de tuna más buena, mi gente. Wow, miren el tamaño de esto. Wow. Quítalo, levántalo, levántalo. Levántalo. No, levántalo, ahí lo tienes ahí todavía. Levántalo. Levántalo y sácalo del cuenco si quieres. A ver. Esa es mi esposa. Esa es mi esposa, mi gente. Vamos. Vamos. Esa es mi esposa. Ahí la tenemos. Ahí, perfecto. Vamos. 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 Pelé su pescado. Ahí está. Oh, un lindo bonito. Ah, no. Es un... Aquí lo tenemos, mi gente. Aquí lo tenemos, cuidado ahí. Buena captura, mi vida. Buena captura. Where the sun won't go away, wide awake with an open